Muy buenas noches para todos los que se suman a la celebración de la Eucaristía desde la radio y también a través de las distintas plataformas audiovisuales de Radio María. La misa que compartimos juntos desde la ciudad de Córdoba será presidida por el padre Javier Soteras. Hoy la iglesia celebra a la Beata María del Tránsito de Jesús Sacramentado. Nació en la localidad de Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, y es la primera mujer argentina en llegar a los altares. Fundadora de la comunidad de las hermanas terciarias misioneras, terciaria misionera terciaria. La Madre María del Tránsito Cabanillas entregó su vida a la educación y formación de las niñas provenientes de familias con pocos recursos. Atraída profundamente por la vida religiosa, llevó adelante una intensa actividad como catequista, además de su opción por los pobres y de los enfermos. En este día pedimos al Señor que el motor de nuestra vida sea la caridad, como lo decía la Madre Tránsito. Ahora sí, comenzamos esta celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, que Jesús, el Señor, nos dé paz. Que su misericordia esté y permanezca con todos y con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Ahora que compartimos la mesa de la Palabra y la Eucaristía, pedimos perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre Santo, tú que infundiste caridad y humildad en el alma de la bienaventurada María del Tránsito, concédenos imitar de tal modo el ejemplo de su vida que logremos ser auténticos discípulos de tu Hijo Jesucristo, el que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En los desiertos de su vida, María del Tránsito supo encontrarse con Dios. Lectura de la profecía de Oseas. Así habla el Señor. Yo la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Allí ella responderá como en los días de su juventud, como el día en que subía del país de Egipto. Yo te desposaré para siempre, te desposaré en la justicia y el derecho, en el amor y la misericordia. Te desposaré en la fidelidad y tú conocerás al Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo nos invita a escuchar y a aclamar al Señor, por eso nos unimos en comunión junto al salmista. Ya viene el Esposo, Cristo el Señor. Ya viene el Esposo, Cristo el Señor. Escucha, hija mía, mira y presta atención. Olvida tu pueblo y tu casa paterna, y el Rey se prendará de tu hermosura. Él es tu Señor, inclínate ante Él. Ya viene el Esposo, Cristo el Señor. Embellecida con corales engarzados en oro y vestida de brocado, es llevada hasta el Rey. Las vírgenes van detrás, sus compañeras la guían. Ya viene el Esposo, Cristo el Señor.
Con gozo y alegría entran al palacio real. Tus hijos ocuparán el lugar de tus padres y los pondrás como príncipes por toda la tierra. Ya viene el Esposo, Cristo, el Señor. María del Tránsito se sabía pequeña vasija de barro que lleva el tesoro de la presencia del Dios que habita en cada uno de nosotros. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Porque el mismo Dios que dijo, brille la luz en medio de las tinieblas, es el que hizo brillar su luz en nuestros corazones, para que resplandezca el conocimiento de la gloria de Dios reflejada en el rostro de Cristo. Pero nosotros llevamos ese tesoro en recipientes de barro, para que se vea bien que este poder extraordinario no procede de nosotros, sino de Dios. Estamos atribulados por todas partes, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no aniquilados. Siempre y a todas partes llevamos en nuestro cuerpo los sufrimientos de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Por eso no nos desanimamos, aunque nuestro hombre exterior se vaya destruyendo, nuestro hombre interior se va renovando día a día. Nuestra angustia, que es leve y pasajera, nos prepara una gloria eterna que supera toda medida, porque no tenemos puesta la mirada en las cosas visibles, sino en las invisibles. Lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es eterno. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sin Jesús no podemos hacer nada. Unidos a Él tenemos vida en abundancia. Nos predisponemos para escuchar con atención la invitación de Jesús a permanecer en su amor. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos, permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La invitación de la palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, es a hacernos uno en la vid, que es Cristo, y la Iglesia, por este vínculo de injerto en donde somos invitados a abrirnos desde nuestras propias heridas para insertarnos, como ocurre con todo injerto en la vid, en la herida que se abre sobre la vid, que sería el costado abierto de Jesús.
en ese vínculo atravesado por el amor, tal cual lo refleja la palabra, permitirnos que la savia que brota del corazón abierto de Cristo corra por la savia de nuestra pertenencia o por nuestra pertenencia a Él en todo nuestro ser. Y a partir de allí, juntos, dar mucho fruto, mucho fruto. María del Tránsito es un claro ejemplo de este Evangelio. En su búsqueda de querer hallar la voluntad de Dios y hacerlo a través de distintas experiencias en la vida religiosa, terminó por encontrar su lugar creando, por gracia de Dios, esta orden religiosa de las terciarias misioneras franciscanas, en la que ella experimenta y dice que justamente es el vínculo de amor en Cristo lo que no solamente repara, sino que nos hace dar mucho fruto en la tarea de la misión. Este es el motivo, este es el motor, este es el gran impulso. El amor es el gran motivo, el gran motor y el gran impulso, nos enseña en su doctrina María del Tránsito, y es este justamente el que nos hace permanecer en este injerto de nuestro ser y de todos los nuestros en la vid que es Cristo y es la Iglesia. Vamos a pedirle al Señor que nos haga más fuerte aún en nuestro lugar de pertenencia a la vida de la Iglesia, que sintamos que somos Iglesia y que desde ella servimos para dar mucho fruto, que sea por el espíritu de comunión en la comunidad eclesial, donde la fuerza del amor nos mantenga unidos a la comunidad de la Iglesia y de ese lugar nos sintamos justamente dando mucho a un mundo que necesita de este alimento, de nuestro ser ofrendado en Dios, para que muchos encuentren en Cristo la respuesta que están buscando. Presencia de Jesús es la que se nos pide y el Señor nos invita en María del Tránsito de Jesús sacramentado a ser hostias vivas para nuestros hermanos, tal cual lo expresa también el apóstol San Pablo cuando nos llama a ser uno con Jesús. A tal modo ha de ser nuestro modo de inserción en Cristo y en la Iglesia que lleguemos a ser Eucaristía para los demás, es decir, alimento para nuestros hermanos, tal cual el mismo apóstol lo expresa cuando dice: ya no seré él quien vive, sino la vida de Dios y de Cristo en él. Lo que los hombres buscan y esperan encontrar de nosotros es a Jesús, y por lo tanto es en la identificación con Jesús y el vínculo con Jesús lo que le da verdadero sentido, contenido a nuestro modo de ser Cristo en el mundo. Que María del Tránsito de Jesús sacramentado nos ayude a ser hostias vivas en el corazón del mundo, en plena comunión de amor con la Iglesia, injertados en ella. Que así sea. Hacemos nuestra oración común, pedimos por nuestras necesidades y las del mundo entero. A cada intención respondemos: Señor, haz brillar tu luz entre nosotros. Señor, haz brillar tu luz entre nosotros. Bendice al Papa Francisco, a nuestros obispos y a todos los sacerdotes, y dales tu fortaleza ante las dificultades. Oremos: Señor, haz brillar tu luz entre nosotros. Mira nuestra patria y haz que quienes nos gobiernan respeten la vida, sepan dialogar, generen fuentes dignas de trabajo y cuiden el bien común. Oremos: Señor, haz brillar tu luz entre nosotros. Que los niños y los jóvenes, especialmente a los más débiles y desamparados, a quienes tanto amó María del Tránsito, tengan siempre a su lado quien los ame y les enseñe a amarte. Oremos: Señor, haz brillar tu luz entre nosotros. Que no falten en las familias el amor, la comprensión, la fe, que todas gocen del pan de cada día y de un lugar donde vivir. Oremos: Señor, haz brillar tu luz entre nosotros. Te imploramos por el fin de la pandemia, por los enfermos, los agentes de salud y las familias que han perdido un ser querido. Oremos: Señor, haz brillar tu luz entre nosotros. Que tu luz, Jesús resucitado, brille en nuestros corazones, y que siendo testigos de tu presencia podamos ofrecernos al mundo como alimento que se busca y se necesita,
que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La creación nos da el pan y el vino que te ofrecemos, y tu espíritu los convertirá en ofrenda agradable que trae la dulce presencia de Jesús en medio nuestro. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espina que crece. Un trigo será mi iglesia, que tomará mis entregas, fecundadas por la sangre de aquel que dio su vida por ella. Ciudad nueva del amor, donde vivirá el pueblo, que en los brazos de su dueño nació, sostenida en un madero. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Recemos, hermanos, para que la ofrenda de Jesús en la mesa del altar, unida a nuestra entrega de cada día, sea agradable a Dios el Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su Santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que humildemente te ofrecemos en la memoria de la Virgen Bienaventurada María del Tránsito y concédenos permanecer ardiendo en presencia del fuego sagrado de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben y te den gracias, Señor, las criaturas del cielo y de la tierra, por quienes se consagraron totalmente a Cristo y su Evangelio. En especial te alabamos, Señor, por tu hija María del Tránsito de Jesús Sacramentado, quien en su tiempo buscó el reino de Jesús, sembrando la paz, consolando a los sufrientes y anunciando a todos el amor. Sí, Padre, tú quisiste que en su pequeñez se manifestara tu fortaleza y que en el altar de su fidelidad y mansedumbre se desposara con los sentimientos de perdón y de misericordia con los que te diste a conocer en tu mismo Hijo Jesús. Por eso, con los ángeles y con los santos, te cantamos un himno a tu gloria, diciendo: Santo es el Señor, Dios poderoso, santo es el Señor, Dios del universo, los cielos y la tierra. Están llenos de tu gloria, oh, hosanna, 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 en el cielo, hosanna, en el cielo, bendito es el que tú eres santo, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión,
mientras estaba a la mesa con los discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se los dio diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo pasó a los discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a los que participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Recuerda, Señor, a tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y con la Virgen María, Madre de Dios, con San José, su esposo, con los apóstoles, Beata María del Tránsito, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Acompañados de la presencia de nuestra Madre María, oramos en un mismo espíritu como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que llegue hasta cada uno de ustedes, de sus hogares, la paz del Señor. Esa paz que es pan compartido desde la caridad. Paz que nos invita a la reconciliación y al perdón. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz.
tu cuerpo y de tu sangre no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para defensa de alma y cuerpo. Dame la gracia de ir cumpliendo tus mandamientos. No permitas que me aparte de ti. Este es Jesús, el Hijo de María, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Felices nosotros invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ya hemos compartido la palabra de Dios que nos une como hermanos. Hemos entrado en comunión entre nosotros y con el Verbo hecho carne en la palabra. Ahora, quienes no pueden recibir el cuerpo sacramentado de Jesús, los invitamos a hacer la siguiente oración. A tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se abisma en su nada y en tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor y deseo recibirte en la pobre morada que mi corazón te ofrece. En espera de la felicidad de la comunión sacramental, quiero tenerte en espíritu. Ven a mí, oh Jesús mío, que yo vaya hacia ti, que tu amor pueda inflamar todo mi ser, para la vida y para la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo, que así sea. Señor, que la comunión de tu cuerpo y sangre aparte de nuestro corazón de todo lo que es perecedero, para que, a ejemplo de la bienaventurada María del Tránsito, crezcamos en caridad sincera y podamos gozar en el cielo de la visión eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que descienda sobre ustedes, que permanezca en sus corazones y llegue a sus familias la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado la misa, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Hemos sido invitados a permanecer en el amor de Dios. Hemos celebrado la memoria de María del Tránsito, que permaneciendo en Jesús, brilla hoy como estrella para nosotros. Permanezcamos en el amor de Dios durante la sucesión de nuestras jornadas. De esta manera finalizamos la transmisión de la Eucaristía desde la ciudad de Córdoba, Argentina. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Oh Señor y Madre mía, con filial cariño vengo a ofrecerte en este día cuanto soy y cuanto tengo. Mis ojos para bendecirte, mi corazón para
Hasta aquí hemos compartido la celebración eucarística, el sacrificio del cuerpo y sangre de Jesús y la principal oración que tiene la Iglesia. Pidamos para que los frutos de cada misa se hagan vida en nosotros.